Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez aquí. Estamos para charlar a Agenda Abierta. Como lo hacemos habitualmente una vez a la semana, nos encontramos en la pantalla de Cablevisión para poder charlar sobre temas de actualidad, para poder escuchar a quienes son protagonistas de Salta. Habitualmente comenzamos, por lo general, haciendo un resumen de los últimos 7 días, para contar qué fue lo que pasó, lo más importante, lo destacado. Tuvimos a Urtubey dando clases en la facultad. Bueno, esta semana fue noticia también que lo fueron a esperar a la salida de ese dictado de clases. Un escándalo. Pasaron muchas cosas, en definitiva. Pero hoy tenemos un programa interesante y creíamos que, a lo mejor, esos 5 o 7 minutos de actualidad lo podemos encontrar en otro lado. Aquí nos vamos a encargar de hablar de esa actualidad, pero por quiénes la cuentan. Y es por eso que nuestra mesa de trabajo hoy, aquí en Agenda Abierta, van a encontrar computadoras por todos lados. Y es que vamos a mostrarles en un rato cómo funciona hoy el consumo de las noticias por internet. Cómo nos informamos los salteños, el país y el mundo. Hoy a través del teléfono estamos facebookeando y de repente linkeamos a una noticia que nos llamó la atención. O por la tablet misma, si estamos chequeando algo o queremos leerlo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo han cambiado los consumos? Y en una época en la que se habla también de las noticias falsas, uno va a visitar a la abuela, a doña Pocha, y le preguntamos qué tal la semana. No, sí, ahí me contaron. La abuela ya aprendió a manejar un poco internet. Y lo vi en Facebook, o lo vi en internet, como hablando de algo muy general, pero es palabra sagrada. Hoy creemos que por ahí pasa la noticia. Y definitivamente, más allá del noticiero, del diario en papel y de los medios tradicionales como la radio, hoy por internet también pasan de las dos cosas. Entonces, la idea es poder hablarles de los temas importantes, pero ¿por quiénes son los protagonistas? Vamos a hablar con el fundador de ¿Qué pasa Salta? Uno de los fenómenos virales que se ha convertido en este último tiempo en tendencia aquí en Salta y que muchos critican, otros aman porque es su lugar de información y que en definitiva también tiene la mirada un poco más enérgica de algunos colegas que no lo ven con buenos ojos. Lo vamos a charlar con Emiliano Durán, que además viene de otro palo, que no es específicamente el periodístico, sino que es abogado y asesor en cuestiones políticas. Bueno, lo vamos a charlar con él, va a ser nuestro invitado. Así que les proponemos que se queden, porque nos pasa a todos que a veces preguntamos cómo funciona, por qué esto, por qué esta noticia, si a mí no me interesa, o por qué está así, mirá vos, estuvieron en el momento en el que sucedió las cosas, el Facebook Live y tantos otros fenómenos que se van dando, para entender cómo nos informamos y desde dónde, y quiénes son los productores de noticias o los que nos cuentan la realidad de lo que pasa en Salta y en la región. Así que los invitamos a que se queden. Aquí vamos a charlar, una vez más, a Agenda Abierta. Aquí se pregunta sin condiciones. Bienvenidos. Ya estamos con nuestro invitado, Emiliano Durán, acompañándonos aquí a Agenda Abierta. ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, entre otras cosas que no dijimos, conductor de Somos la Mañana, sí, por este mismo canal. Qué difícil ser entrevistado, no me gusta. Viste que es más fácil sentárselo. Sí, más fácil preguntar, ¿no? Olvídate, olvídate. Bueno, y mientras lo estaba por presentar, con el teléfono en la mano, y es que hoy vivimos todos conectados. Sí, no hay forma de desenchufarse. Sí, sí, el teléfono es todo. Para mí es una cosa, yo 3 cargas diarias tengo, por lo menos así como mínimo. Porque si no, no te rinde. Claro, tenés que andar con el cargador en todos lados, en el auto. En el auto, en la casa, en la computadora, el inalámbrico, todo así. Definitivamente. Bueno, vamos a hablar largo rato. Vale. Tenemos tiempo, por suerte, para hacerlo, así que lo vamos a aprovechar a Emiliano, que además de esto, conoce. Entonces lo invitamos no porque sea la cara bonita de Somos la Mañana, sino porque definitivamente algo de esto conoce. La cara gordita de Somos la Mañana. No venís del palo periodístico, lo contaba. No. Vos sos abogado de profesión. Yo soy abogado, litigué 7 años. Empecé a hacerme cargo de un poco la comunicación. Yo era apoderado de distintos partidos políticos, me contrataban como apoderado. Y empecé a ser medio todólogo. Como pasa en todas las organizaciones, parece increíble, pero hasta en las organizaciones políticas grandes de Salta, que tienen mucha gente trabajando,
en algunos momentos de las campañas, que se ocurre que los que terminan laburando son muy pocos y me pasó tener que empezar a hacer partes de prensa, esto, aquello. Y bueno, la persona para la que trabajaba en ese momento me dice, sí, está bien, seguí metiéndole vos porque está funcionando, porque lo está haciendo bien, qué sé yo, y empecé a derivar más hacia cómo comunicar lo que estábamos haciendo que hacia y a abandonar un poco la parte legal de la estructura de los frentes y todo eso. Esa fue la puertita que se abrió, digamos, para meterse en el mundo de la comunicación. Sí, de todas maneras, desde chico siempre fui como un gran lector de diarios. Un gran lector de diarios, apasionado por la política. Vengo de una familia que también está muy influenciada por la política y que es muy militante en la política, entonces bueno, digamos, no me era totalmente ajeno, como decir, me pongo una estación de servicio, que es una cosa que era que no entiendo. No, pero nada. Yo lo pensaba mientras venía para acá también, como muchos que son políticos pasaron para los medios de comunicación y otros que son propietarios o empresarios de medios de comunicación pasaron para la política. Es como que hay una relación intrínseca que a veces una cosa te lleva a la otra, digamos. Sí, sí, hoy me parece más que nunca, pero por el descrédito que tienen los partidos políticos como aglutinantes, ¿no? Entonces, al centrarse las fuerzas políticas en una figura individual, detrás de este, para proyectar esa figura y necesitan a los medios. Y cuando las sociedades son más urbanas, como el caso de Salta, que ya es una sociedad bastante urbana, ya necesitan los medios. Es imposible ir y saludarle y darle la mano a 600.000 salteños. No podés. Bueno, pensaban en el intendente, Gustavo Sáenz, su programa de radio. Sí. Mónica Petrocelli, en su momento, diputada, también. Desde su programa de televisión. Suriani, Isabel De Vita, Martín Grande, sí. Cada vez más, digamos. Bueno, ¿vos dejaste la política ya? Yo dejé la política, sí. Tuve un paso, nunca activo, ¿no? Nunca fui candidato. En alguna oportunidad fui candidato, pero totalmente de relleno. Fuiste jefe de gabinete en el gobierno de Isa. Sí, en el gobierno, pero digo, nunca fui electoralmente candidato haciendo un lugar expectante. Alguna vez integré una lista, pero suponete 21º suplente concejal, nada. Así, che, necesitamos un nombre, ahí vas vos. Sí, no es una cosa que ahora... Lo que hago es muy demandante. Y estoy todo el día haciendo esto. Yo empiezo a la mañana con la tele, después me voy a la oficina, estoy con qué pasa. Después a la tarde, depende del día, hay días que trabajo en Jujuy, hay días que trabajo en Salta. A la noche vuelvo a la tele y después llego a mi casa y empiezo a ver de nuevo qué pasa, veo los métricos, todo, y tipo, suponete, una me acuesto y a las 6:30 ya me levanto porque llevo los chicos al colegio y todas esas cosas. En el medio hay que vivir, sí, ¿ah? En el medio, es lo que nos pasa a la mayoría de los periodistas. Bueno, hablemos de la cuestión. Dale. ¿Qué pasa Salta? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué pasa? Está por cumplir 7 años, creo, che. 7 años, sí. Nunca fui bueno con los aniversarios. Pero por ahí anda, no llega la década todavía. No, sin embargo... No sé si 6 o 7, ya estoy confundido. Llegó a liderar hoy los portales web en cantidad de visitas y todo lo demás. ¿Qué números se manejan? Para que entendamos un poco la realidad. Y nosotros tenemos más o menos un promedio diario que ronda entre los 180, 190 mil visitas y 200 mil visitas. Se estabiliza en 200 mil visitas. ¿Tuvimos algún problema con el cambio de algoritmo de Facebook? Como Facebook muestra las noticias a la gente en su muro, pero... Bueno, es cuestión de ponerse a estudiar, buscar otras herramientas y volver a pasar esos altibajos. Pero sí, la estabilidad está en 200.000 visitas. Y se lee distinto según el día. Vos tenés días que se lee más rápido y según la hora, días que se lee más rápido, días que se lee. Hay menos gente, pero gente que lee más, como un fin de semana. Un fin de semana la gente lee más. Durante la semana es más gente es la que entra, pero lee más titulares y copetes, suponete, y la bajada. Porque está en medio del laburo, está en otra cosa. En cambio, el fin de semana vos tenés un tiempo de permanencia que es muy superior al tiempo de permanencia durante la semana. Bueno, no lo voy a contar, porque esto lo dice en privado, pero ha logrado superar, por ejemplo, a través de internet, al diario de mayor tirada en la provincia. El Tribuno hoy, en cantidad de visitas, es superado por ¿Qué pasa Salta? ¿Vos tenés una especie de ranking? ¿Hay forma de seguir los datos? Vos tenés métricas, hay muchas métricas que se llaman páginas que miden otras páginas, ¿sí? En general, todas las métricas son páginas norteamericanas de grandes empresas, de Google, de Facebook, empresas así, Amazon, a las que vos te suscribís, pagás y estás viendo constantemente qué hacen los otros, qué haces vos, qué está funcionando. Entonces ahí vos tenés un mix entre lo que se publica, entre mucha de tu percepción, de tu intuición, de tu visión y otra parte
de una demanda que te van marcando estas métricas y que te dice que esto está explotando y esto está funcionando muy bien. Trajimos las computadoras, nos animaron. ¿Te animás a mostrarnos desde adentro cómo se ve eso? Para que lo mostremos también en pantalla, para que cada uno de nosotros podamos verlo desde la casa, cómo se lleva un conteo, digamos. Si vos decís las métricas. Sí. En esta no la tengo, la tengo en esta. Bueno. No sé si la vamos a poder tomar. No, en esa está complicada, pero en esta ¿qué nos pueden mostrar de estadísticas? En esta no tengo estadística porque bueno. No logramos abrir la página. No logré. Tuve una complicación antes de salir al aire con la mía, tiene mal HDMI. Bueno, mira, ahí estamos viendo la página. La página también tiene un algoritmo ahí abajo y eso es muy interesante porque vos tenés lo más leído, ¿sí? Y fíjate, un barrendero de Salta le tocó la puerta de su casa y ella casi se muere de la emoción. Se trata de un barrendero que le devolvió la plata. Billetera. Sí, en la avenida San Martín un colectivo se llevó puesto una bolita, lo que hizo la mamá de Alexis cuando vio a los familiares en el pasillo, el chiquito de Jujuy, degenerado y era alto, morocho y lindo, conoció a un hombre en un boliche. Y ahí vos te das cuenta que cuando la política está discutiendo la reforma constitucional, no le interesa a nadie. Nosotros estamos leyendo otra cosa. Cuando lamentablemente, tengo que decir, no sé si está bien, está mal, bueno, ya veremos, pero hay cosas que son importantes, que hacen a nuestra vida y que sin embargo no generan mucha intención. Esto es una gran cosa que pasa Salta, lo que estás viendo ahora, y son los comentarios. Este es el módulo que está detrás de los comentarios, que mucha gente entra a ¿qué pasa Salta? A ver los comentarios. Esto es cuando los comentarios ya entran, primero van ahí, derecho, se publican y después entran en el modo de revisión. Pero son tantos que hay veces que no se pueden revisar todos. Y quedan publicados. Y quedan ahí en tanda. Bueno, hablemos de los comentarios. ¿Hay forma de moderar? Porque a veces hieren sensibilidades o algo parecido. Sí, vos, como dueño de la página, ¿no te puedes comer una demanda por lo que diga alguien? Nosotros tenemos, no, por supuesto, hay un botón ahí de denuncia del comentario que cuando lo denuncien lo revisamos y por supuesto, si consideramos que hiere, que es ofensivo, que eso se baja. Tratamos siempre de poner, y hay un cartel incluso que dice que se aproveche positivamente el espacio, que se discuta, todo, pero... Está, bueno, en internet de la pública. Sí, en internet es como que se exacerba esto. Revisamos y desaprobamos más o menos, te diría, un tercio de los comentarios que mandan. O sea, lo que vos ves ya está filtrado, ya entramos después a revisar, estamos escroleando las notas todo el tiempo, hay chicos escroleando la nota, hay palabras claves incluso que están escroleando, o sea, hay un bot. Sin embargo, tenés un montón. Insultos quedan, sí. Comentarios xenófobos quedan. La cantidad de comentarios que recibimos, ¿sí? Supuestamente tenés de 12.000, 15.000, 17.000 comentarios, es imposible, o sea, hay un momento donde nos desborda. Y ahora, por otro lado, hay algunos que te hacen loguear en Facebook para que, de última, vos seas con un perfil y no anónimo, sabemos quién es el que lo está publicando. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Salta? No utiliza ese método. Nosotros tenemos el IP de donde se manda, ¿no? Cuando la justicia nos requirió, en dos o tres oportunidades, nosotros tenemos el IP de donde se manda. Poneme un ejemplo. ¿En qué casos te pidieron que identifiques a un comentarista? En caso de, y nosotros también resguardamos mucho... Y en algunos casos nos requirió la justicia que tenía que ver con la política y lo rechazamos, presentamos con abogado y dijimos no te lo vamos a dar porque es parte de nuestra fuente periodística y no. Y sí aceptamos cuando se trató el caso de un abuso sexual de una nena y que parecía, pusimos la noticia como mandaron ellos el parte de prensa desde la misma justicia y empezamos a ver comentarios como de una persona que parecía tener datos del caso. Entonces, sí, ahí nos pareció que correspondía... Todos los delitos que son contra la integridad sexual, para mí, es una obligación de colaborar con la justicia. Está bueno, porque nos están viendo un montón de personas ahora en casa y a veces el anonimato te hacen decir cosas que a lo mejor en el cara a cara nunca dirías. Claro, pero todos los otros tipos de denuncias, supuestamente contra la política, opiniones, eso, no, para nosotros, de hecho nos pidieron muchas veces. Y vos tenés la posibilidad de decir, no te lo quiero dar. En todos los casos dijimos no, nos amparamos en la Constitución Nacional, en la libertad de prensa, en la confidencialidad de las fuentes y dijimos que no. Está bien. Ahora, ¿por qué titula ¿Qué pasa Salta? Como titula. Entremos a la página un ratito. Dale. Y veamos. Vamos. El Tapalanchi es uno de cabecera que han empezado a utilizar como un hashtag y un encabezado. Mira, a mí lo que yo vi cuando, como te digo, yo desde chico leía muchas noticias. Cuando empezamos con ¿Qué pasa Salta? Los diarios para mí no hablaban como hablaba la gente. Eran muy formales, muy coloquiales. Y a mí la verdad que me molestaba mucho, ¿sí? A mí me molestaba mucho. Mirá, qué sé yo. Ahí vos tenés, no saques el auto.
Terrible tormenta con granizo en zona sur. Parecen cascotes. Y cascote es una palabra tan normal para nosotros. Y nadie, vos no leías cascote. Había cosas que ¿por qué la gente trata de... cuando comunicas, y lo veo en muchos comunicadores, yo mismo en la tele trato de no hacerlo, que cuando hablan, hablan como Isabel De Vita, por ejemplo. Sí. Isabel De Vita, con el otro día vi las declaraciones que hizo en la marcha esa del 24M. Tratando de rebuscar con los términos. Y yo digo, por Dios, qué difícil. ¿Quién te va a entender? Y fíjate, nosotros empezamos, y eso fue parte, somos muy llanos, somos muy populares, porque hablamos así, y fíjate que los otros medios... Nosotros trazamos un camino que los otros medios empezaron a de alguna manera a seguir y bajaron muchísimo. Y yo ahora veo volantas en el Tribuno, en la Gaceta, que yo pensé que no las iba a ver hace un tiempo atrás con nosotros. Por supuesto, es lo lógico y nosotros nos nutrimos muchísimo de lo que hacen ellos también. No es que nosotros marcamos un camino y los otros nos siguen. Nosotros es como un ecosistema, pero todos nos estamos copiando y muchos copian también a qué pasa. Ahora los conservadores te dirán, che, estás deformando el lenguaje, porque tapa lanchi no está en el diccionario. Anchi, bueno, sí, es la comida, pero la frase, digamos. Vos habías escuchado tapa lanchi antes de... Muchas veces. De, y bueno, pero que en los medios de comunicación no lo puede decir, digamos. Ya está, pero ¿qué pasa, Salta? Un medio de la realidad es Salta. No es un medio... que la realidad de Salta es esa. Lo que nosotros tratamos de reflejar es eso. Como vos hablás con un amigo. Cuando nosotros tomamos un periodista, le hacemos hacer una nota y cuando vemos cómo empieza a escribir, decimos, hermano, contáselo a un amigo. Contáselo a tu viejo, contáselo a tu mamá, contáselo a una persona como se lo contarías mientras estás comiendo en la mesa. Está bueno que lo digas también porque hay muchos estudiantes de comunicación que van a ver el programa después y en la facultad te van a decir, no, trata de escribirlo correctamente, es lo que te dicen dentro del aula. Después salís a la calle y te encontrás con otra cosa. Yo, una cosa son los errores de ortografía, que también los tenemos, que los corregimos, que no, eso no es una cosa, pero hay un problema ahí. Nosotros trabajamos con una presión, jugamos 150, 200 noticias por día, es muchísimo, estamos... viendo noticias de toda la provincia, por supuesto del país, pero fundamentalmente de Salta, de toda la provincia, y no somos tantos, somos en realidad bastante menos que todos los otros medios digitales. Uh-huh. Y entonces estamos, es como no sé, como una cosa así, todo el tiempo está saliendo, como si trabajaras en McDonald's, más o menos, todo el tiempo están saliendo... Bueno, y los ingresos son por publicidad, pero también por cliqueo, porque claro. A veces se ponen las noticias con... el interrogante para que vos entres. Claro, después a lo mejor te encontrás lo que esperabas o no, pero en definitiva el hecho de ponerte como en incógnita en algunas, o mirá lo que hizo, o sorprendió con la reacción que tuvo. ¿Eso por qué? Para atrapar al lector, para que entre. Mirá, supete, ahí te bajé una nota. Ahora entremos a la página. Ahí te bajé una nota. El boliche salteño que mandó a la M a su clienta se la agarró con otro cheboli. Eso es que pasa, Salta. Claro. O andate a la M seca, la respuesta que recibió... de un conocido boliche. Uy, acá la gente volvió, pero me moví todo el escritorio. Las imágenes más impactantes, alumnas salteñas se molieron a golpe. Nadie te pone, se molieron. Pero es la verdad. Sí. Bueno, ¿cuál es tu objetivo como generador de noticias? Que entren. No. Que, por supuesto, yo trato de tener más lectores, trato de que la gente nos lea, qué sé yo. Pero mi objetivo es que sea un medio... popular, un medio de la gente, un medio del pueblo, suena así como demagógico, pero un medio del pueblo no. Nosotros creemos que en Salta hay muy poca gente de guita, que es muy distinta, no apuntamos a eso. No, si quieren leernos, nos leen todo, buenísimo. Pero yo creo que nosotros hablamos como habla la gente en la calle. Está. ¿Cómo es la industria del click? ¿Cómo funciona? Bueno, vos me preguntabas recién de la publicidad. La publicidad tenés todo tipo de financiamiento. Tenés financiamiento, por supuesto, como tienen todos los medios de Salta, de la pauta pública. Después tenemos muchos anunciantes privados. No somos tan buenos vendiendo privados. Tenemos la suerte que los privados nos vienen a buscar y anuncian con nosotros. Y después tenemos mucho tráfico, mucho tráfico diario. Y tenemos... nosotros tenemos un vendemos el cliqueo a distintas empresas, suponete Google, Tabula, que es una empresa israelí, Google, bueno, todo el mundo conoce Google, a través de AdSense, qué sé yo, y eso te genera un ingreso en dólares por cliqueo que es muy superior en general a las pautas que vos podés tener con un privado. Entonces para nosotros es mucho más importante por ahí. Cuando el privado quiere publicitar con nosotros, compite con estas empresas. Entonces, nosotros tenemos un es medio engorroso, pero digamos, hay 5 o 6 disposiciones para anuncios
y nosotros vendemos tantos clics y empiezan en una puja ahí detrás, y el que ofrece más, que eso se administra solo por un algoritmo, un robot, y el que ofrece más empieza a mostrar y compra muestras. Miramos. No sé si quedó claro. Pero en definitiva, el que te paga es Google, por ejemplo. Entonces, si vos tenés una X cantidad de cliqueo, te empieza a pagar, tenés como un piso, digamos, y a partir de eso superas, te empiezan a pagar. Te pagan por cada cliqueo, lo que pasa es que tenés que tener un volumen, una masa crítica para que signifique, claro. En definitiva, bueno, sí porque sí. Algunos decían, lo hablábamos con otros colegas, y decían, la industria de las noticias pochoclas, la llaman de esa manera porque no te dicen nada, pero que en definitiva lo único que quieren es que entres. A mí hay dos cosas al respecto que me impactan, ¿no? Nosotros tenemos... Prácticamente, si yo voy a qué pasa hoy, mira, empecemos a scrollear qué pasa. Sí. Yo voy, la primera, mira lo que es la portada. La primera noticia importante que va a aumentar el gas. La segunda es una noticia que hicimos esta mañana que habla de la crisis y de la economía. Es una noticia importante. La tercera es un informe que hicimos en Campo Quijano, que nosotros fuimos a Campo Quijano y después ahora los vecinos están marchando pidiendo seguridad. Tiene que ver con la realidad. Una chica que desapareció, los familiares desesperados, granizo, Navarro llegó a Salta y la polémica de los pañuelos, luego Bernacchi, y son, la gran mayoría son producción propia. Bernacchi que se metió con el tema de los sueldos de los obispos, un semáforo, Güemes era un vandálico, aseguró un historiador, esa es una nota de los hermanos Verón en FM Noticias. Sí. Bueno, y ahí por ahí supuestamente tenés algunas que son un poco más policiales, pero un funcionario municipal anticipó que borrarán, luego lo desmintieron. Claro, pero las noticias pochocleras van a decir que están como en segundo. No, yo lo que te digo que es, las noticias pochocleras nosotros las tenemos muy abajo y no son tantas. Nosotros en la masa que jugamos de noticias, de 150 noticias, pochoclo, con suerte, tenés 20. Lo que pasa es que en Facebook se comparte mucho más eso, bueno. Y eso ya no lo impulsamos nosotros. Eso es solo a la gente, digamos... Cuando la gente empieza a compartir una noticia, la empieza a posicionar cada vez más arriba. Y eso ya no lo manejás vos. Vos mostrás esto y la gente elige de entre todas las noticias cuál empuja. Me pasa a leer cada tanto que critican, basta de publicar la vida de More Rial, claro. La hija de Jorge el periodista. Y todo el mundo la... Y es una de las más compartidas y de las más comentadas. Vos me decís que no es la única que publican o la que tienen como principal, sino que la propia gente es la que la va levantando. Claro, ustedes tienen 50, pero esa... En el algoritmo de Facebook ya nosotros no tenemos incidencia. No, nosotros publicás, vos posteás en Facebook y no tenés incidencia, salvo que promociones u otra cosa. Pero vos ya dejás de tener incidencia, ya es Facebook quien decide cómo se muestran las noticias. Y Facebook empieza a posicionar las noticias que cree que le interesan más a la gente y que a su vez la gente con las que la gente interactúa más. Entonces, en este caso, es Facebook el que y la misma gente la que va llevando hacia adelante esa noticia. Y vos decís, bueno, esto es como decir, y después te dice, oh, che, ¿por qué esto? Y bueno, pero porque no comparten la otra. Porque es muy duro, suponete. En Facebook la gente en general comparte las cosas con las que están muy de acuerdo o con las que se indigna. Yo voy a... ¿Vos compartirías, la gente que nos está viendo, comparte, va a subir el 40% del gas? No lo comparte. Sí lo lee. Yo creo que la gente sí lo lee, sí se informa, pero no lo comparte. Comparte cosas que le parecen simpáticas, comparte otro tipo de cosas, son más blandas. Y lo que termina impactando. Bueno, estamos hablando con Emiliano Dorán, fundador y uno de los directores de ¿Qué pasa Salta?, el diario digital, que ha logrado extenderse a lo largo del tiempo, en 7 años de vida. Vamos a hacer una pausa, es la primera, pero enseguida vamos a volver. Está bueno e interesante poder charlar con él para que nos explique cómo funciona la industria de las páginas web de noticias en Salta. Vamos y volvemos. Y además vamos a escuchar algún análisis también, porque se encarga de hacerlo durante la semana, de cómo ve la política en Salta y hacia dónde vamos los salteños. Así que los invitamos a que se queden. Por lo pronto los invitamos a que disfruten del teleférico San Bernardo. En el medio de la ciudad, una chance de un viaje de un par de minutos para recordar toda la vida. ¿No estás cansado de la rutina, del estrés y del ruido? Aléjate de todo por un rato. Súbite al Teleférico San Bernardo. Teleférico San Bernardo. Encima de todo. Para debatir lo que nos importa con el estilo que se merece la alta política. Conduce Andrés Suriani. Martes a las 20 por Somos Salta.
Cancela tus cuotas impagas con el plan de moratoria del IPB y obtené una reducción en los intereses de tus deudas. En febrero tenés el 100% de descuento, en marzo un 75% y en abril un 50%. Lo podés hacer en efectivo con tarjetas de débito o crédito de cualquier banco y hasta en 12 cuotas con Banco Macro. Solicita tu turno en www.ipbsalta.gov.ar o en Belgrano 1349. Tu casa es tu responsabilidad todos los días. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de la Provincia de Salta. En la mitad de la semana, analizamos lo que pasó y adelantamos lo que puede pasar. Un debate abierto sobre la realidad. Día de miércoles. Con Mónica Avilés, miércoles a las 20, por Somos Salta. Bueno, seguimos aquí en Agenda Abierta, charlando con uno de los hombres que maneja páginas web aquí en Salta y que desde el periodismo nos va a explicar, y es lo que estamos intentando hacer, entender el fenómeno del consumo de noticias. Emi, vos qué sabes, ¿cuánto entran a la página por el teléfono celular? ¿En qué se ha convertido este aparatito? Y el celular es todo. Yo creo que depende el día y la hora, pero tenés un promedio de 70% por celular. O sea, vos trabajás para el celular. El que no trabaja hoy para el celular no entendió nada. Claro. ¿La computadora de escritorio, la tablet? Segundo o tercer plano. Es para el horario de laburo del empleado público. La oficina. Para la oficina, exacto. No me salía. Que por supuesto está bien, la gente entra, se actualiza un poco, sigue haciendo su laburo, mira las noticias, qué sé yo. Pero, sí, el celular es todo. Nosotros dicen que 82 veces al día promedio más o menos mira una persona normal su celular. Nosotros lo debemos mirar como 382 veces. Pero, mira, te llegan alertas todo el tiempo. Es una cosa increíble el celular. Y ahora, llegar a la página donde leemos las noticias, entro sí. Al celular, ¿lo hago por una red social en particular o entran en la página no. Directamente? Y tenés distintas fuentes de tráfico. Eso nosotros decimos fuentes de tráfico. Son caminos que te van llevando. Claro, mucha gente entra por las redes sociales. Tenemos, por suerte, muchísimo tráfico directo. Cuando empezamos, como toda página que empieza, empieza con mucho social, se llama. Es decir, todas las redes sociales te van mandando. Ahora ya el tráfico directo es muy superior al otro. Mirá vos, o sea, Facebook no es tu principal aliado, no, digamos. No. ¿Vos decís que no? Mirá, yo pensé que por ahí se compartía y, más. Y, lo mejor. Estamos estamos trabajando nosotros para que no lo sea. Claro, la intención es que entren directamente. Claro. Entonces ponen qué pasa Salta y entran en el navegador y ya está. Bueno, hablemos del mundillo periodístico, esto me gusta a mí también, pero en Salta se nota. ¿Vos notás que por los colegas miran con desprecio qué pasa Salta? ¿Tienen algún prejuicio con la página? ¿Qué ves? Mirá, yo al principio sentía... por supuesto, ninguno de los que empezamos con qué pasa es periodista de formación, ni mucho menos. Eso generaba cierto ruido. Yo tengo algunas reglas que es, en principio no hablo de otros medios, no hago periodismo de otros medios, y lo venimos manteniendo. Ni siquiera hacemos como críticas veladas o cosas, nada. Nosotros, y esto es una regla personal mía, yo creo que vos tenés que seguir adelante. Y cuando vos tenés un obstáculo, tenés dos chances: o te quedás trancado en ese obstáculo y te enrollás ahí, o lo salteás y seguís. Y yo siempre opto por eso. Por eso yo no estoy en grupo de periodistas, porque no me interesa, no laburo para la opinión de los demás. No es que no me interesa nada, sino porque sé que lo único que voy a hacer es quedarme ahí. Entonces, yo estoy todo el día metido en mi oficina, después cuando laburo afuera, estoy todo el día con las métricas, viendo esto funciona, esto no, estamos viendo, por supuesto, ahí no puedo dejar de decir que pasa Salta, es un gran equipo, y eso es lo positivo de que pasa. Que pasa, está Juan Manuel Chalabe y un montón de gente más que le aporta, y esa es otra cosa que es distinta, yo noto, a muchos medios. El medio no refleja ni lo que yo creo, ni lo que o no está de acuerdo con lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni lo que cree Chalabe, ni lo que cree nadie. Si uno está de acuerdo, es como un mix. Cada uno de los chicos tiene que meterle, y cada uno plasma uno. Entonces vos tenés un día una opinión en contra del aborto, y después en el mío medio tenés una opinión a favor del aborto, pero no dicha por un tercero, sino dicha por el medio, pues yo creo que esa es la riqueza del medio. Y por ahí eso desconcierta un poco, porque yo veo que los medios acá
siguen claramente la posición o del dueño o del gerente o de quien marca la línea. Y no nos pasa a nosotros eso. Bueno, sin embargo, hay comentarios, lo vemos cualquiera de nosotros, en donde critican demasiado los lectores, digamos, por llamarlo de alguna manera, ya saliendo del mundo periodístico. Hay muchos que dicen, mienten, se ganaron como el mote de mentirosos. Y mirá cómo nosotros, y en eso también tenemos una amplitud que yo creo que es buena, que nosotros dejamos que los comentarios sigan, estén ahí. Es un lugar donde vos mandá y te expresás, ¿entendés? Y no nosotros no decimos vamos a publicar todo lo que nos gusta a nosotros y lo que no nos gusta no lo vamos a publicar, porque en el mundo no le gusta a todo y no le puede agradar a todos o desagradar a todos. Ahora, ¿haces una autocrítica cuando te dicen, che, mirá, esta noticia no era así, se equivocaron, la publicaron mal? No, es que nosotros sí chequeamos la noticia, por supuesto, después tenés otras visiones, chequeamos la noticia, tenés presiones, tenés muchas cosas, pero... En general, todo está confirmado, chequeado. De ahí a que no te guste cómo nosotros la presentamos, de ahí a que no te guste si esto está de acuerdo o no, y de ahí a que muchas veces nos recontra, pasa sobre todo con la nota de política, que vos decís, suponete, diputado lo pescan manejando y hablando por celular, y vos ves que empiezan a entrar mensajes diciendo, mienten, no sé qué, y vos te das cuenta que lo manda el diputado, ¿entendés? El diputado, la oficina del diputado, qué sé yo, y bueno, está bien, es su derecho de defensa. Sería más vivo si nos llamara y nos dice, che, quiero hacer un descargo, que otra cosa que nosotros siempre hacemos. Sí, sale. El derecho a réplica para nosotros es básico. Pero mucha pajarera. Mucha pajarera así ahí adentro, este contra este contra este, y tratando de desacreditar la noticia que no te queda bien a vos. Pero bueno, es un uso, y nosotros hasta eso respetamos y decimos, sí, tiene que estar. Perfecto. Nosotros fuimos con el equipo de En Primera Persona en su momento con Oscar Correa a conocer las instalaciones de ¿Qué Pasa Salta? Lo habíamos hecho con dos o tres portales web más para conocer desde adentro y en el lugar cómo trabajaban. Y rescatamos un fragmentito de un minuto para que puedan verlo cómo empezaban hace 3 años, llevaba 4 de vida ¿Qué Pasa Salta? En aquel entonces las oficinas que ya no las tienen más, pero con un par de computadoras así trabajaba la página que ahora consigue una mayor cantidad de lectores. Acá funciona la redacción. Que como decís, casi 20 horas está gente todo el tiempo. Estamos estrenando instalaciones. Ah, mirá vos. Acá funcionamos un poco, bueno, hay grupo a la mañana, a la tarde, un poco desde la casa, la urgencia pasa a las 24 horas, a las 12 de la noche, algo, che, ¿quién está? Subilo, porque pasó esto, así que todo el día, digamos, estamos... Es el minuto a minuto, la gente que rescata de Qué Pasa Salta un poco cuando vamos recogiendo opiniones es que lo tenemos, pasa algo y nosotros lo tenemos. No hay forma de no enterarse a través de la página. ¿Cómo hacen con la redacción local? Porque algunos temas sacan de otros medios, citan fuente y lo colocan. Hay algunos que hablan del copy-paste y que qué fácil que es hacer periodismo así. ¿Cómo manejan ese tema? Sí, no es tan fácil. Parece fácil, pero... no es tan fácil. De todas formas, ahora estamos, digamos, trabajando un poquito más lo que es no solo, digamos, la producción propia, sino en comenzar a trabajar de manera interpretativa lo que pasa en Salta. Porque digo, cada medio tiene su línea editorial, cada medio hace su interpretación de lo que está pasando. Y bueno, nosotros a medida, digamos, de que el equipo va creciendo, también tratamos de hacer lo mismo. Bueno, Chalave lo explicaba. Qué grande, Chalave. Hoy sigue siendo uno de los directores de Qué Pasa Salta. Bueno, la misma pregunta para vos, eso, lo del copy-paste. ¿Ya dejaron de hacerlo? Y nosotros más producción propia. Tenemos casi, en noticias locales, nacionales, bueno, por supuesto, no tenemos gente en Buenos Aires, en Córdoba. Corresponsales, no. Pero en noticias locales te diría que el 80% son propias, y si no es más. Y lo que tenemos muy bueno es una gran red con muchos periodistas del interior, que colaboran con Qué Pasa. Si yo me pongo a ver la cantidad de periodistas del interior que colaboran con Qué Pasa, deben ser más de 30. Y que bueno, tienen muy buena onda, la verdad, y no encuentran en su lugar muchas veces por condicionamientos del intendente, qué sé yo, la posibilidad de sacar la noticia, porque la política condiciona lamentablemente mucho en muchas ocasiones al periodismo. También nos pasa a nosotros, ojo, ¿no? Lo que pasa es que los intendentes del interior tienen cero posibilidad de condicionar a nosotros. Totalmente, y es más fácil identificar y presionar, y es otro tipo que una gran ciudad. Y digamos, entonces por ahí tenemos esa posibilidad, pero sí, bueno, eso eran los inicios, ¿no? Tal cual, bueno, cambiaron de lugar, hoy es más grande. ¿Qué tienen?
Y hoy tenemos una gran producción audiovisual en Qué Pasa está todo el día en la calle transmitiendo en vivo, y vos en Qué Pasa ves, si vos te, ahí sí nos apoyamos mucho en Facebook y mucho en YouTube, y si vos te suscribís a nuestro Facebook y podés ver primero, te llegan todo el tiempo las alertas de que estamos transmitiendo todo el día en vivo. Pasa cualquier cosa, nosotros decimos estamos todo el tiempo en todos lados, y es más o menos así, porque pasa algo y nosotros en el minuto estamos, la gente nos avisa, nos manda fotos, vamos para ahí, es una cosa increíble. Eso, cómo cambió el consumo también, ¿no? Porque a veces tenías que esperar hasta las 9 de la noche o hasta las 12 para ver lo que estaba sucediendo en el noticiero o en el resumen, digamos. A ver, nosotros, desde que ocurrió un hecho relevante para nosotros, hasta que lo tenemos que tener no tiene que pasar más de 5 minutos. A los 10 minutos yo ya estoy al borde del colapso. Ahí ya digo, no. Esto es la prehistoria. No. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, ya es. Y básicamente es con mucho. Estás todo el día laburando. No hay mucha gente. Tienes que estar todo el día laburando con gente que, por suerte, tiene el mismo compromiso que vos, que está todo el día laburando. Vos me decís cuál es el secreto de Qué Pasa, y yo te diría que el equipo. El equipo es maravilloso. La gente, nosotros ahí, tenemos. Un promedio de edad de los chicos, la verdad, muy jovencitos, pero muy talentosos, que tienen individualidades muy fuertes y sin embargo laburan muy bien en equipo. Entonces ahí nosotros tenemos, por supuesto, un chat de WhatsApp, esto, aquello, y acá no es el logro ni de Chalabe, mucho menos mío, sino el logro de todo un equipo que la verdad que es increíble. La verdad que, y encima donde hay muy buena onda, y eso nos permite hacer muchas cosas juntos, que tiene que ver con estar fuera de Qué Pasa. Y en el análisis del consumo, el Facebook Live, ¿qué te da? Interacciones, el comentario, el del minuto a minuto. El Facebook Live te da interacciones, te da... empieza a competir con la televisión. Empieza a competir con... y tiene el concepto, el streaming, la transmisión en vivo esa, tiene el concepto, por ejemplo, de Netflix, que queda ahí y vos lo bajás y lo ves cuando querés. La gente lo ve en vivo, pero después queda ahí y la gente lo sigue viendo y lo sigue viendo. Uy, mira, casi tiró la taza. Lo sigue viendo. ¿Por qué? Porque las generaciones más jóvenes, no nosotros que ya... Vos sos igual una generación más joven que yo. Pego en el palo. Pero mis hijos, no, yo nunca tuve tele. Históricamente no tenía televisión, nada. Pero espera, me estás embromando. No, nunca, ni nada, ni cable, ni aire. Pero en tu casa, en el comedor, estaba puesto el tele. No, nunca tuve en el comedor televisión, no, ni en la cocina, nada de eso, no. Y hace unos meses pusimos televisores, al principio con Netflix. Nadie lo usó, quedó ahí mismo. El primer día vimos 2 o 3 películas, después nunca más nadie lo usó. Después, Cablevisión llegó a San Lorenzo con internet, y me dicen, che, ¿te sale lo mismo la tele con el cable que la tele sola, 2 mangos más? Pusiste el cable. Pongo el cable. No lo ve nadie, no lo usa nadie. ¿Por qué usan el teléfono con internet? Y claro, están todos los días, todo el día los chicos, yo voy al cuarto de chicos, están así con el teléfono, viendo películas, esto, aquello. Entonces, pero por YouTube o por Facebook, ¿entendés? Entonces vos tenés que laburar para eso. La tele, por supuesto, se va a readecuar, va a cambiar, va a tener que hacer una tele on demand, así, donde no tenga esta franja horaria tan dura que vos tenés que ver a tal hora esto, a tal hora aquello, a tal hora aquello. Eso va a cambiar. ¿Los chicos miran noticias? ¿Consumen? Mira, yo tengo uno de 17, otro de 15 y otra de 10. Y la verdad que me sorprende, tiene intereses muy distintos. El del medio consume noticias todo el día. Sé que tiene que ver con inquietudes, con inclinaciones, qué sé yo. Hay algunos chicos que sí, otros que no, otros que consumen otro tipo de noticias. Pero nuestros grandes consumidores y nuestros grandes lectores son chicos en general. ¿En Qué Pasa? Los que más siguen Qué Pasa es gente que va desde los 17, 18, recién tenía acá yo los 35. Sí, a los 35. Sí, porque ese grupo en algún momento va a crecer, va a pasar de 35 en adelante, y a lo mejor ya cambian la forma si tenés que trabajar de otra manera. Y en esto todo el tiempo, por ejemplo, yo trato de dedicarme 1 o 2 horas diarias a estudiar. Todo el tiempo tenés que estar estudiando. Todo el tiempo lo que vos sabés es viejo mañana, en unos días. Facebook cambia, Google cambia, y te obligan al cambio a vos. Bueno, y cada vez más costoso. Y por algo se explica que viejas empresas periodísticas aquí en Salta hoy no tengan tanta demanda de lectores como tiene una
que es joven definitivamente y que logró, entendiendo el mercado, para dónde tenía que ir. Sí, y por supuesto yo en esto creo, en internet creo que todo es muy fugaz. Yo cuando estudiaba en la facultad, me recibí, Yahoo era una empresa que lo era todo, y hoy Yahoo no es nada. Ni siquiera participa en la torta publicitaria mundial, que eso, esto puede cambiar siempre. ¿Y tenés idea para dónde vamos? No, hay que estudiar. Hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho. Sí, no, es casi imprevisible. Yo, lamentablemente, y ahí tenés otra brecha más, porque te diría que el 80% de lo que tenés que leer para saber dónde vas, para dónde tenés que innovar, para dónde tenés que crecer, está en inglés. Claro, no está en la biblioteca. No, en la biblioteca no hay nada. Lamentablemente, en la biblioteca hay muy poco. Sí, en la biblioteca yo creo que lo que tenés son bases para hacer eso. Por ejemplo, a mí yo siento que derecho me ayudó mucho en esto. Filosofía me parece que te puede ayudar mucho, sociología te puede ayudar mucho. No conozco cómo es la carrera de periodismo, yo no sé cómo es la formación del periodista. Tenés de todo, sí, tenés que estar sabiendo de historia, de geografía, pero, y todo lo demás. Pero cuando vos tenés que empezar a leer para dónde vamos, tenés que leer en inglés. No puede, en castellano hay muy poco. Y esto va a seguir un tiempo largo siendo así, me parece. El que no entiende inglés, por supuesto, puede usar el Translate, puede usar cualquier herramienta, pero hay que ver para dónde van los medios yanquis o los medios anglosajones y para ahí vamos nosotros. En algún momento te escuché decir que tenían como patrón de referencia a un diario español. No sé si era El País o era otro, pero que tenían uno. ¿Qué tenía ese diario? ¿Por qué lo miraban tanto? Nosotros, y porque en el habla hispana, los españoles, por supuesto, al ser de los países de habla hispana el más avanzado y estar insertos en Europa, etcétera, y bueno, también te llevan, supuestamente, años de diferencia, están varios años adelante, entonces te van marcando tendencias que luego vos bajás. De hecho, nosotros ahora estamos en tratativa con una empresa para poner determinadas funcionalidades a la página y es una empresa española. Yo había separado dos noticias de las que habían sucedido en el último tiempo. Digo, va a venir Emiliano, se la quiero consultar. Porque me pasaba también de que, antes de pasar a hablar de otros temas, ¿no? Porque ya vamos a dejar el periodístico, vamos a hablar de política. Había separado lo del temblor, se movió Salta. Sí. Entonces, fueron dos movimientos en un horario en el que la mayoría estaba despierto, entonces la mayoría lo sintió. No sí, todos, sí. Siempre hay alguno que otro que te escriben las redes sociales que no lo sentí nada. El clásico. En el medio sale ¿Qué pasa Salta? Vos decís, 5 minutos es pecado capital, no se puede. Sí, bueno, así al toque, es. Uno de los primeros medios, ¿Qué pasa Salta? Ponía. ¿Te acordás qué día fue? Hace 2 semanas, 3 semanas. Si lo pones en el Google, temblor, ¿Qué pasa Salta? Sí, lo encontrás y ponelo acá, así de paso lo ponemos en pantalla. A ver. En ese entonces. Ahora, si lo encontramos, lo vamos a poner, pero ¿Qué pasa Salta? Titulaba cómo se movió todo, el sismo que generó pánico en los salteños. Sí. Y muchos empezaron a cuestionar, che, es muy sensacionalista, yo lo sentí, pero tampoco es que se vinieron abajo los edificios, todo lo demás, y era lo que cuestionaban. ¿Por qué esa forma también de encarar algunas noticias por parte de ¿Qué pasa Salta? Nosotros ahí cuando empezamos a ver lo del temblor, por supuesto, en las redes sociales salió primero, ¿no? Sí. Cuando empezamos a ver lo del temblor, la gente en redes sociales estaba muy alarmada. Estaba muy, muy alarmada. Había gente que dice, salí corriendo de mi casa, no sé qué. Ahí está. Pareció un terremoto. Este pareció un terremoto. De una manera espantosa, sí, y se sacudió todo. Pareció un terremoto. Eso nosotros lo tomamos de un posteo de una lectora, que nos lo mandó en el acto. Y ahí, eso es lo bueno. Nosotros, como nos lo mandó, dijimos, esto resume todo. Esto es lo que dijo la lectora y dijimos, sí, esto es lo que sintió. Bajemos un cachito para que veamos los comentarios. Lo estamos haciendo ahora en vivo mientras estamos visualizando. Mira, ahí aparecen algunos. ¿Qué tenés? Qué amarillista del orto, bueno. Ahí está. Sí, tenés, y fíjate que está todo. Por eso, esto es lo bueno. Vos acá, ¿en qué pasa? No. Lo que vos pensás, para nosotros es importante. Fue importante lo que nos dijo la lectora que dijo. Pareció un terremoto. Pareció un terremoto y estaba alarmada porque nos mandó fotos, nos mandó de todo. Te diría que el 80-90% de las fotos que jugamos nos la mandan los lectores. Entonces, estaba alarmada y el lenguaje que nosotros usamos es el lenguaje que usan nuestros lectores. Bueno, y ahora en el medio apareció también la de Central Norte, mirá. Que después salió el club a desmentirlo y todo demás, que se había caído la pared y que no era realidad. Y eso nos lo mandó un lector e inmediatamente ahí sí la rectificamos. Eso, y ahí dijimos. Y ahí los lectores varios nos empezaron a mandar, se cayó, ¿por qué? Y ahí sí, nosotros rápidamente reaccionamos, nos comunicamos con el club y la gente del club nos dijo, no, hicimos la aclaración, por supuesto, no borramos la noticia anterior, hicimos la aclaración porque tampoco es como que la borra y la
Acá no pasó nada. No, hicimos la aclaración y dijimos, no, antes sí se había caído la noticia. Sí, y ahí eso tiene que ver con las redes sociales y cómo se viralizan más las noticias negativas que las positivas, lamentablemente. Cuando pasó lo del temblor este último, la gente volvió a compartir automáticamente la noticia vieja. Y los lectores la empezaron a vivir como cierta. Entonces empezaron a mandar al medio, porque... Y ahí vos tenés una cosa positiva, que los lectores sienten que nosotros sí los escuchamos porque sí los hacemos. Entonces te mandaban entonces la foto. Porque mira, claro, en realidad era que habían reflotado la vieja caída. Para nosotros sí es importante lo que están diciendo, lo que nos están mandando, y sí le damos bola. Entonces ahí nosotros, y uno de los chicos lo tomó rápidamente en este afán de las rápidas, y yo dije, no, pará. Porque yo vi la foto inmediatamente y dije, esta es la misma foto, no creo que se haya caído de la misma forma. Entonces nos comunicamos con la gente del club, rápidamente se aclaró y ahí nomás lo se aclaró. Bueno. Bárbaro que lo cuentes también porque ayuda a entender la lógica de el que trabaja del otro lado de la computadora levantando la página para claro. Que el que lea también te diga, mira, hasta dónde uno tiene que creer o no a veces en cuestiones que son rápidas. Nosotros y todo lo demás. Tenemos un procedimiento donde... Se van chequeando todas las fuentes, también las cosas que manda la gente. Sí. Por suerte ya logramos establecer una muy buena relación con distintas, que sea la policía, esto, aquello. Entonces cuando pasa algo y los lectores mandan, toma, esto pasa. Cuando nos la caretean, che, no, sí, pero no, sí, sí pasó. ¿Viste? Vos ya te vas dando cuenta. El olfato y la experiencia te van dando puntos a entender. Bueno, hemos conocido hasta acá cómo funciona Qué Pasa Salta y cómo trabajan desde adentro. Emiliano tiene también dentro de su función conducir uno de los programas tanques del canal, lo decíamos así de otra manera. Es uno de los programas diarios muy fuerte y entrevista a mucha gente. Y te ha tocado a lo largo de la campaña y todo lo demás hablar con los políticos. Y quiero conocer también tu opinión. En esa misma silla estuvo sentado Mario Peña, en su momento dio a conocer qué pensaba, vino Martín Grande, son gente que estudian la política desde el periodismo. Sí. Se va a Urtubey, no va a ser más gobernador. ¿Qué va a pasar en Salta? Y mira, viendo lo que pasa desde hace un tiempo, parece que no va a pasar mucho, che. Parece que... ¿Por qué? Y porque... Esto parece ser como un arca de Noé. El que llega a la llena con todos los animales que ya estaban. Son los mismos. O sea, los que fueron funcionarios de Romero pasaron a Urtubey y vos pensás que ellos mismos van a pasar. Pero sí, acá, fíjate, yo puedo creer, lo veo a Julio Argentino San Millán, que no tiene que ver con él, con su persona, con lo personal de San Millán, que yo tengo una buena relación. Yo puedo creer que sea Julio Argentino San Millán el vocero de una reforma constitucional, como vos decís, hermano, venís gobernando de alguna manera la provincia desde el 83 para acá, siempre en un cargo y en cargo importante. Él y tanto. Y ahí vos te das cuenta que es muy poco lo que cambia. Es muy poco. Y siempre, y más aún en la Salta que estamos ahora, donde cada vez se ha separado más el poder y los que tienen poder de la gente. Y los que tienen poder lo tienen y tienen mucho poder. Me hiciste acordar cuando vino Roque Mascarello, el ministro de Salacá, yo le preguntaba, che, vos fuiste funcionario público como ministro en otras funciones desde casi el 83 hasta esta parte en todos los gobiernos. Y él me decía, no, lo que pasa es que estoy preparado, tengo un magíster en función pública, por algo me convocan, no soy yo. ¿Sirve esa explicación para aquellos que continúan después de tantos años? Yo creo que la gente los elige, dicen, son diputados. Yo creo que, de mi experiencia, te puedo decir, se privilegia la confianza personal y la, de alguna manera, lo parecido que pueden ser determinadas personalidades o determinados mecanismos de pensamiento, de la forma en que la piensan algunas personas, que necesariamente la capacidad. No digo que sea un incapaz Mascarello, ni mucho menos, no conozco el currículum de Mascarello. Creo que sí pasa también que los funcionarios, en tanto tiempo de ser funcionarios, adquieren una experiencia en la administración de la, valga la redundancia, de la cosa pública, de la administración pública. Es un círculo chico, se conocen todos y de alguna manera se van reciclando todos. Uh-huh. Por eso yo no creo que vaya a cambiar mucho, honestamente yo no creo. Bueno, no crees que va a cambiar mucho, pero el sillón de Urtubey va a quedar vacío. Va a quedar vacío. Aparece Javier David, Pablo Kostner, Carlos Parodi, quizás Andrés Soto, Miguel Lisa, del sector de Urtubey. Del otro lado, Miguel Nani, Gustavo Sáenz, no sé quién más me está faltando, Alfredo Olmedo. ¿Quiénes de ellos tienen mayores posibilidades? Y mira, yo te tengo que decir, de Olmedo tiene... Olmedo tiene un piso y un techo muy cercano, como yo lo veo, no tengo estadísticas, ¿no? Pero la percepción que tengo. Funciona muy bien en mucha gente está muy de acuerdo, pero también deja mucha gente afuera.
con su discurso, que es muy duro. No tiene mucho crecimiento, le ves vos. Tiene que moderar algunas posturas, me parece. Tiene que moderar y ser un poco más... Lo noté en los últimos programas que lo invité, un poquito más comprensivo, más tolerante. Yo sé que tiene un asesor ahora de imagen nuevo. Ah, mirá. Sí, que lo está ayudando positivamente. Entonces vos pensás que quizás bajando el tono y siendo más comprensivo. Sí, claro, si no diciendo sos mi enemigo, esto, aquello, porque puede llegar a incluir más personas dentro de su discurso. Gustavo Sáenz, sin duda, tiene toda la posibilidad de hoy, viene de ganar hasta una elección que creíamos que la había perdido. El saco. Claro, que la había perdido con Durán Cornejo, después la terminó ganando, digamos, mostró músculo ahí. Del oficialismo, si vos me decís hoy, yo para hoy no lo veo, pero el otro día lo entrevisté a Mario Peña y me dice, yo a Urtubey no lo veía y terminó siendo gobernador, así que puede ser cualquiera. Muy tapado. Claro. Yo no lo veo porque yo creo que tiene el desgaste de muchos años de función pública, ¿sí? Uh-huh. Javier David es una persona muy preparada, que se viene preparando mucho para eso, pero al ser diputado nacional es como que no tiene mucho anclaje y quedó en un lugar como no es. Para mí, esta es mi visión, ¿no? No es ni oficialista ni opositor, sino quedó ahí como en un lugar un poco como separándose ahora un poco del urtubeicismo. El otro día le hice una crítica velada a Kocsiner acá que dice, no se puede estar siempre para los actos y no estar en las malas, porque Kocsiner paga los platos rotos de tener que ir a defender los acuerdos provinciales con Macri allá y de bancarse, tragarse algunos sapos que dice que el otro no se banca. Bueno, ¿quién más? Isa. Isa tiene muchas posibilidades en el interior. Y en Capital va a tener que revertir la imagen de su última gestión, que ahí va a tener que hacer un laburo muy, muy fuerte para poder levantar, ¿no? En donde tiene la mayor cantidad de votantes. Claro, que es donde está el 40% de los votantes de la provincia. Leavi, yo creo que se... Leavi, me faltaba Leavi. Leavi, sí. Leavi hizo una buena elección a diputado nacional, pero tiene que ver con un momento. Hay que ver lo de Leavi va a evolucionar en función, me parece, de cómo va a evolucionar el gobierno nacional. ¿Y qué pasa? Hoy el gobierno nacional está mal. Pero yo creo que tiene mucho resto para que en el 2019 nos metan guita en el bolsillo de los argentinos con crédito, esto, aquello. Ahí aflojan. Todos los ajustes que hacen este año, el año que viene los aflojan. Y la gente se relaja y se pone un poco más contenta y dice, bueno, a ver, no era tan malo, sí. Tiene un gran blindaje mediático de los grandes medios. O blindaje, no sé si blindaje es la palabra, pero tiene mucha adhesión en grandes medios, así que el gobierno nacional va a remontar su imagen, ¿no? Y ahí detrás va a bajar un poquito lo de Leavi, un poquito todos los que son opositores. Bueno, y en el medio los salteños, que queremos que crezca la provincia, que nos vaya mejor, que baje la pobreza, todo lo demás, venga el que venga, digamos. Sí, igual va a significar algún cambio, que ya no haya ni un Romero ni un Urtubey al frente del gobierno provincial. ¿No va a haber Romero? Yo creo que no. Uh-huh. Puede haber un candidato, sin duda. Está. Pero gobernador no. No. Bueno, y lo último, ya nos quedan 30 segundos. Sí. ¿Cómo evaluás los 12 años de Urtubey? Y... ¿qué pregunta? ¿Se acabaron los 30 segundos? No. Yo creo que tiene altas y bajas. La gente lo reeligió dos veces, tenía las encuestas tienen una buena imagen. Yo creo que como el gobierno de Romero, el tercer periodo no ha sido bueno. El tercer periodo de Romero tampoco ha sido bueno. Creo que fue muy acertado el cambio de jefe de gabinete. Para mí Yarade, el cambio de Parodi por Yarade fue muy auspicioso y yo creo que lo oxigenó bastante. En términos de acomodar un poco la provincia, creo que ese cambio permitió que vamos a llegar al fin del mandato mucho más estables de lo que podríamos haber llegado. Yo creo que de alguna manera uno tiene un momento donde ya dio todo y me parece que ahora Urtubey y Romero se dan cuenta que 8 años está bien y que 12 son malos. Bueno, yo creo lo que... Gracias. Gracias. Emiliano Durán, visitándonos Agenda Abierta. Hasta el próximo encuentro. Que la pasen bien.